Es la concejal de Lisbeth Jesús con el mensaje del alcalde John McCormick para ponerlos al día sobre el coronavirus. Hasta hoy, el pueblo de Woodbridge tiene 9 casos positivos de COVID-19. 6 son personas ancianas del mismo centro médico, la pareja, esposo y esposa que viven juntos, y un hombre soltero en sus 30s. No tenemos información adicional. Desde hoy, a las 4:30, el edificio municipal, el Departamento de Servicio Público y el Departamento de Salud estarán cerrados al público. Anteriormente, anunciamos el cierre de la Corte Municipal, todas las bibliotecas, todos los centros de ancianos, el Centro de Arte Barron, el Centro de Recreación y Cafetería Cypress, el Centro de Comunidad de Woodbridge y el Club de Woodbridge. El Departamento de Policía de Woodbridge y Servicios de Emergencias, los bomberos y Primera Respuesta tienen todo su personal y están disponibles 24 horas al día. Mientras todo edificio municipal esté cerrado al público general, todo empleado municipal estará disponible para asistir a nuestros residentes que tengan algún negocio con el pueblo. Todo negocio se puede hacer por teléfono, computadora o por correo. Los números de teléfonos están apuntados en la revista del pueblo que reciben cada quincena, el calendario de servicios públicos o en la página electrónica del pueblo. Todo pago se puede dejar en el buzón que queda fuera del edificio municipal. El transporte de ancianos sigue en operación, pero solo para citas médicas y compra de comidas, y solo por cita. Toda recolección de basura y reciclaje seguirá su horario regular. Nuestro centro conveniente seguirá abierto, pero no habrá limpieza de botes de basura y reciclaje en el futuro. Todos los parques y patios de recreo están abiertos, pero le pedimos que usen razón común cuando usen el equipo de ejercicios. Las escuelas permanecerán cerradas. Seguiremos limpiando y desinfectando todas las escuelas y edificios municipales. Por favor, sigan las recomendaciones nacionales. Lávense las manos frecuentemente. Estornuden en sus brazos. Practiquen distancia social y quédense en sus casas si están enfermos. Por favor, sigan las recomendaciones del gobernador de Nueva Jersey de limitar viajes innecesarios por el pueblo o por el estado. Y le pedimos que si viven cerca de un anciano solo o incapacitado o a cualquier persona que viva sola, por favor, tomen tiempo y verifiquen que estén bien. Información sobre servicios municipales, información federal, estatal, del condado y del pueblo se pueden conseguir en la página electrónica www.twp.woodbridge.nj.us o llamando a la alcaldía al 732-634-4500. Por nuestra parte, trataremos de mantenerlos informados sobre futuros desarrollos e información actualizada diariamente. Gracias y sean cuidadosos.